Mis queridos y mis queridas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y el día de hoy estamos aquí para informarnos y para escuchar las buenas noticias que siguen llegando para México. Y es que el video del día de hoy se trata acerca del cable bus línea 3 que conectará con el tren interurbano de México-Toluca y Bosque de Chapultepec. Obviamente que ya sé que es el Bosque de Chapultepec y pues su castillo y todo este tema. Así que digo, yo voy a utilizar este cablebus, por supuesto que sí. Les cuento que nosotros en Bogotá tenemos uno para llegar a Monserrate, que es uno de los puntos más altos para poder observar a Bogotá, y otro en Medellín, así que estos son los que conozco, no sé si existen más, pero bueno, interesante. Claro que voy a estar ahí en primera fila utilizando estos servicios y contándoles pues cómo me va en todas mis experiencias cuando ya vaya a México, que como ustedes saben, pues lo prometido es deuda, se va a dar este año. No estoy segura que tanto pueda recorrer, pues porque tengo que cuadrar muchas cuestiones, pero con el tiempo sí iré recorriendo muchísimas cosas que tengo en esta lista de lugares a visitar y deseos. Así que ustedes no se me preocupen que eso va a llegar. Sin más, empecemos a ver el video. Como siempre, ustedes saben que aquí en la descripción les dejo el link original para que vayan y se suscriban al canal y dejen su amor, al igual que dejen su amor por acá, ya saben cómo, con su like, que se suscriban al canal, activen la campanita y los espero en mis otras redes sociales, donde estoy de la misma forma como Alexa López Col, en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, en todas las plataformas. Así que sin más, a lo que te truje, chencha, nos fuimos. Ciudad de México, me encanta. La Ciudad de México se sigue transformando y ahora con este nuevo proyecto. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo 27 de julio iniciará el proceso de licitación para la construcción de la línea 3 del cablebús, que tendrá una longitud de 5.42 kilómetros con 6 estaciones que van de Chapultepec a Vasco de Quiroga, y que se prevé que esté concluida en el último trimestre del 2023. En la conferencia de prensa, la mandataria capitalina expuso que el objetivo es la movilidad de quienes habitan en el pueblo de Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón, hasta el Metro Constituyente, son casi 6 kilómetros de longitud. Además de fomentar la cultura y el turismo, va a permitir moverse en 11 nudos culturales, tanto a turistas nacionales como internacionales. Podrán conocer lo que se está desarrollando en el Bosque de Chapultepec, desde Los Pinos hasta la cuarta sección. Además detalló que la obra tendrá un plazo de ejecución de cerca de 15 meses. De igual forma explicó que se contará con 180 cabinas y se podrán trasladar hasta 3.000 pasajeros, es decir, al día podrá atender a 36.000 pasajeros. Además expuso que el martes próximo se presentará la convocatoria para las empresas interesadas y el 13 de septiembre se dará el fallo para el 14 de septiembre iniciar con la construcción, que durará 15 meses. Además, se tiene un estimado de 2.600 millones de pesos para su inversión. La línea 3 del cablebus tendrá conexión con la nueva Cineteca Nacional Poniente, en la cuarta sección de Chapultepec, el Parque Cricri, con estacionamiento de 220 vehículos, además de Los Pinos y Panteón Dolores. La estación Vasco de Quiroga conectará con el tren interurbano México-Toluca una vez que entre en operación. A continuación, lo que les voy a describir son
las estaciones. Esta es una línea que tiene 5.42 kilómetros de longitud y tiene 6 estaciones. La primera se ubica dentro de Los Pinos y esta conecta con la línea 7, con el Metro Constituyentes. De ahí a 1.13 kilómetros tenemos la segunda estación, que es la correspondiente al Panteón de Dolores. Pasamos a la siguiente, a 2.70, bueno, a otros 900 metros, que ya serían casi 3 kilómetros de distancia del origen, tendríamos la estación de ahí pasamos a Parque Cricri. En esta estación va a haber un estacionamiento y de ahí entramos ya a la cuarta sección. Como ven, hemos pasado de la primera a la tercera. Este es el punto importante, pasar de la tercera a la cuarta. Adelante. Tenemos una estación en lo que es Cineteca Nacional, lo que está ahorita en proceso de construcción, y la última estación que conecta con el tren interurbano, con la estación de Vasco de Quiroga y tren interurbano, y donde está la Universidad de la Salud. Bueno, entonces, la tercera línea de Cablebús tiene dos objetivos. El primero es la movilidad. Va a permitir la movilidad de quienes viven hoy en el pueblo de Santa Fe y colonias cercanas, que está en la alcaldía Álvaro Obregón, hasta el Metro Constituyentes. Son, en este caso, casi 6 kilómetros de longitud que tiene, y queda preparado por si en algún momento nos movemos hacia las otras barrancas de Álvaro Obregón. Por el momento es nada más del pueblo de Santa Fe hasta el Metro Constituyente. Entonces, su primer objetivo es movilidad, como todos los cablebuses, de una zona que está desconectada en la parte alta, en este caso en la alcaldía Álvaro Obregón, a la conectividad con el metro de la Ciudad de México. Super. El segundo objetivo es turístico y cultural. Es parte del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. Va a permitir moverse en los 11 nodos culturales que se están desarrollando, algunos de ellos ya existen, del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, y va a permitir tanto a paseantes nacionales como de la ciudad, como internacionales, conocer lo que se está desarrollando y en su momento lo que va a estar listo del bosque de Chapultepec. Desde Los Pinos hasta la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Entonces tiene estos dos objetivos, por ser en este momento del pueblo de Santa Fe a Constituyentes, tiene más o menos la mitad de los usuarios que tienen los otros dos cablebuses, son 3.000 usuarios por hora, son 30.000 más o menos al día, y puede crecer, es decir, tiene las cabinas suficientes, por si quiere agrandarse, para poder tener mayor número de pasajeros. Entonces, se inicia las bases de licitación, se publican el martes, y todo el proceso durará 15 meses. Entonces, estará listo hacia septiembre, más o menos, del 2023, para que se pueda disfrutar el propio proyecto Bosque Chapultepec, Naturaleza y Cultura, sus nodos culturales, su riqueza biológica, y al mismo tiempo para beneficio de los habitantes de esta zona de Álvaro Obregón para llegar al Metro Constituyentes. Por supuesto, se benefician también las colonias que están en la Miguel Hidalgo, la Colonia América y todas las colonias que están a lo largo de Constituyentes, que también son colonias que sufren mucho por la conectividad. Va a haber puentes peatonales en Constituyentes que van a permitir conectar a las distintas estaciones de el cablebús, de la tercera línea del cablebús. Entonces, este es el anuncio que queríamos hacer hoy. Es parte del proyecto de movilidad y parte del proyecto cultural y medioambiental de la ciudad. ¿Cuánto sería lo que se invertiría, bueno, nada más recordarnos, cuánto sería lo que se invertiría en la línea 3 del cablebús? Sobre 2.600 millones. Lo que pasa es que cuando sale una licitación, los concursantes pues saben cuál es el límite, pero está en el presupuesto de todas maneras, que es público, sobre 2.600 millones.
Ahí tienen esta valiosa información que nos estaba dando la jefe de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. La otra vez les estaba yo preguntando a ustedes, pues un poquito como para poder entender la parte de la geografía y de cómo se gobierna en las diferentes zonas, estados, no sé cómo le digan a ustedes. Sí, pues básicamente sí, bueno, estados. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque una cosa es la Ciudad de México y otra es el Estado de México. Entonces, para mí, como para poderlo relacionar y entenderlo, y las personas que tal vez me estén viendo de Colombia, en México, al igual que en Estados Unidos, pues se habla de estados. En Colombia hablamos de departamentos. Entonces, por ejemplo, tenemos al departamento de Cundinamarca, que es pues Bogotá y sus alrededores, y tenemos a la ciudad como tal de Bogotá. Entonces, la Ciudad de México estaría como relacionada con lo que es la ciudad de Bogotá, y el Estado de México sería lo correspondiente a Cundinamarca, que son los alrededores. Es que es difícil, porque la organización geográfica y también de cómo están gobernados, obviamente puede variar. Si todavía me cuesta poder entender aquí cómo es que están organizados en Estados Unidos, cómo será pues la relación México-Colombia, ¿no? Esto como para hacer la aclaración. Y bueno, la jefa de gobernatura que estaba hablando de que la principal función de tener este cablebus es poder conectar las personas que viven en las zonas altas a que puedan tener acceso y conexión al metro, es decir, una ayuda para que se puedan desplazar inicialmente pues como pues simplemente un medio de transporte para alguien que necesite hacerlo en su cotidianidad, bien sea para su trabajo, para su estudio, para lo que necesite. Y la segunda función es incrementar la cultura y bueno, pues también la naturaleza que se puede disfrutar justamente aquí en el bosque de Chapultepec, donde está el castillo de Chapultepec, que ya he tenido la oportunidad también de reaccionar a videos en donde se muestra la historia y de cómo se ve, y que es uno inclusive de los castillos más importantes que están presentes en Latinoamérica, que también me causa mucha curiosidad y que sé que no está tan lejos de la Ciudad de México, así que puede ser posiblemente uno de los lugares que tenga la oportunidad de conocer inicialmente, ¿no? Entonces digo, bueno, chévere, muy interesante. Yo siempre he dicho lo mismo con respecto al medio de transporte, y es que el medio de transporte le da a uno una vida digna, de verdad. O sea, eso es algo que te mejora la calidad de vida del día a día. Porque cuando uno tiene que transportarse 2 horas en la mañana y 2 horas en la noche cada día de la vida, y si estas condiciones son súper difíciles y estresantes, pues esa es la vida que uno está teniendo. Son 4 horas diarias donde uno puede estar viviendo un infierno. Se los digo porque yo lo viví así cuando tenía que tomar el Transmilenio, cuando vivía en Bogotá, y realmente era una locura. Yo me quería arrancar los pelos, como digo yo, y esa fue la razón que me llevó a tener una moto. Sí, una motocicleta, una moto, iba yo motorizada por el estrés, así que por eso es que lo digo. O sea, estos métodos de transporte son económicos, eficientes, efectivos, benefician a la gente de a pie, y pues también al mismo tiempo le está dando un mejor estatus a la Ciudad de México y también a sus áreas de pues turismo, que también son fundamentales justamente por estos últimos tiempos en México, lindo México querido, que sin duda alguna se está convirtiendo en una gran potencia turística. Así que me encantan estas buenas noticias, me encantan estas buenas cosas que permitan que muchísimas personas se vean beneficiadas. Ustedes cuéntenme si ya sabían de este chisme de estas buenas cosas que están pasando para la Ciudad de México. Déjenmelo saber aquí en los comentarios, y recuerden que si les está gustando esta información, pues ya saben que pueden apoyarme. Es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse a mi canal y a activar la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. En todas mis plataformas estoy de la misma forma, como Alexa López Col, Col de Colombia. Sí, señores, Alexa López Col. Eso ha sido todo por ahora. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.